y mirad un poco el barrido, lo que es parte de Bariloche. Supongo que esta parte es un poco más turística, porque fijaos dónde está. Creo que por allí está Cerro Otto, que vamos a ir ahora. Bueno, es que, ¿qué os voy a contar? Qué bonito es esto. Bueno, chicos, estamos volviendo a nuestro hotel a coger el trípode. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Agarrar, ¿no? Agarrar. Agarrar el trípode. Gaby es el mapa del grupo. Tenemos que confiar en Gaby para seguir los caminos. ¿Os podéis creer? Yo soy la hacedora de filas. Que acabamos de llegar a Bariloche y ya él se sabe todo el recorrido que tenemos que hacer. Le estamos siguiendo ahora. Es lo mejor que tiene Gaby y a la vez lo único bueno. Todo lo demás, negativo. Mapa humano. Bueno, ha dicho Gaby que hay que ir. ¿Por dónde, Gaby? Has dicho por aquí. No, para siempre. La siguiente. Por aquí no hemos pasado todavía, pero él ya sabe que es por aquí a la siguiente. Bueno, ya estamos aquí en el hotel. Nos vamos rápidamente a hacer más contenido en Cerro Otto, si no me equivoco. Me he puesto esta gorra porque quiero dar las gracias en todos los vídeos que pueda a los que me consiguieron, la agencia de viajes Etiquetour, que me consiguieron la estancia en Buenos Aires. Que muchos me lo estáis preguntando, eso ya lo he contado, pero bueno, igualmente, si queréis, el señor editor de este vídeo va a dejar la página web en la descripción, ¿vale? De Etiquetour. Ahí podéis encontrar viajes de muchos destinos, fuera de Argentina, dentro de Argentina, hoteles, todas las experiencias que queráis. Incluso les podéis preguntar por Instagram. Y nosotros, chicos, nos vamos a recorrer Cerro Otto. Mirad lo que es esto, que he dicho por historias, que estamos. Habló del Mamusca y ya mucha gente me empieza a escribir: ¿ves mejor Rapa Nui? ¿Es mejor este otro? Bueno, chicos, estamos aquí en la puerta del hotel, que justamente hemos quedado con una seguidora que nos ha dicho: Marcel, ¿quieres que pase por allí y vamos a Cerro Otto? He dicho, ¿por qué no? Así que nos vamos para allá. Mirad cuánta gente hay ya allí, ¿eh? Cuando, esta mañana, muy temprano, cuando estuvimos ahí nosotros, había mucha menos. Pero como se nota que es hora punta ahora mismo. Bueno, chicos, no os voy a enseñar con quién estoy, ¿vale? Pero es Eugenia, que me escribió diciendo que si queríamos ir a Cerro Otto, porque ella tenía libre esta mañana. No la conocemos de nada, nos hemos montado en su coche. ¿Iremos a Cerro Otto o no? Espero que sí, ¿vale? Espero que sí. Estoy haciendo este vídeo por si me tengo que despedir de mi familia. Ha sido un placer. No sé cómo voy a pasar este vídeo al editor igualmente. Pero bueno, no quería salir, le da vergüenza. Igualmente, mirad, estamos en su coche, a la de Mamusca, este es nuestro hotel. Y vamos a Cerro Otto. Bueno, chicos, empezamos la subida por estos caminos de tierra con el coche. ¿Tú crees que sube el coche bien? Hay peso en el coche, hay peso, pero de momento el coche aguanta, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Y cuánto es el camino hasta, digamos, la parte? No sé, 10 minutos. 10 minutos, 15. Bueno, chicos, hemos subido hasta aquí arriba. Esto de aquí se llama la hamaca. Y mirad qué vistas hay de la gente que se sube ahí. En España se llamaría columpio gigante, ¿vale? Pues si queréis saberlo. Madre mía, qué vistas hay aquí, ¿eh? Fijaos. Esa chica de ahí está muy asustada, pero muy asustada. Vale, ahora si vamos por aquí vamos a tener una mejor vista, me han dicho, así que asomémonos a esta zona de aquí. Aquí subimos. A ver si puedo hacerlo con una sola mano. Vale, con una mano es complicado, chicos, ¿eh? Lo hemos conseguido, con una mano. Bueno, estamos ya aquí. Ahora mismo si empujo a Vero, me muero. Directamente. Me cae un barranco. Pero antes de caer ya se muere directamente del susto. Sí, literal. Madre mía. Bueno, chicos, aquí la gente lo que puede hacer es lo que hemos hecho nosotros, aunque es un poco peligroso, entre comillas peligroso, ¿vale? Por aquí, subes por aquí. Tiki, 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 tiki. Tampoco hay lugares donde te puedas agarrar, ¿vale? Así que hay que tener mucho cuidado. Si os venís aquí, con seguridad, y no como yo, que he ido con una sola mano, ¿vale? Bueno, pues a algunos interesa justamente esta actividad. Yo no la voy a hacer, ¿vale? Pero creo que son 3.000 pesos. Y abrimos de jueves a domingo de 11 de la mañana a 6 y media de la tarde. Creo que también se puede preguntar aquí dentro. Vamos a ver. Aquí dentro, ¿qué es lo que hay? Nos acaban de decir los precios, son de 2.000
a 2.600 pesos. Yo aconsejaría la de 2.000, porque la diferencia realmente tampoco es tanta. Creo que acabo de ver un cóndor. Os juro que creo que... No sé si hay cóndor aquí. Acabo de ver un pájaro enorme. Ponedme en comentarios si por aquí pueden pasar cóndor, pero acabo de ver un pájaro enorme. Bueno, ahí atrás nuestra amiga Vero va a hacer la experiencia de la silla, pero como ya lo he grabado, que se lo pase muy bien, que yo me voy por aquí solo a dar una vuelta, andando. Vamos a ver. Estamos yendo hacia esta dirección. No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar. Me han dicho que por aquí hay pumas. ¿Os imagináis que justo me encuentro un puma yo? Winter Park. Me han dicho que por aquí seguramente los próximos días es posible que nieve. Se llama Piedras Blandas o Piedras Blancas. No sé qué ponía en un cartel antes. Vale, justo llegamos a esta parte. Vamos a ver. Tarifa temporada verano 22-23. Paseo aerosilla, 3.000 pesos. Vale. Os iba a decir que no sé si se puede venir por aquí, pero creo que sí. Creo que sí. Fijaros que aquí hay un desafío. Mirad lo que es esto. Mira cómo se lo pasa aquí la gente. ¡Qué bonito! Esto también lo hay en España, en muchos lugares de hacer trekking y senderismo. ¡Qué bueno! Fijaos. Vale, van como con una cuerda ahí. O sea, que van enganchados a una cuerda, se enganchan en estos cables de aquí y así van bastante más seguros. Se llama Desafío en la Aventura, Adrenalina y Diversión. 60 juegos y 9 tirolesas. Y este es el lugar. Bueno, esto es para niños, yo creo. Esto es para niños. Bueno, y para adultos también, ¿eh? Ahí veo bastantes adultos también por aquí. Mira, chicos, uno de los instructores. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Lucas. Lucas, nos va a explicar un poco en qué consiste esto, ¿vale? Esta experiencia. Bueno, esto se llama arborismo. Sí. Consiste en pasar de un árbol al otro resolviendo juegos. Vale. Pueden ser puentes colgantes, tirolesas, pasarelas. Y lo que hacemos es, nos equipamos acá, se ve arnés, polea y casco. Sí. Y una vez que estamos equipados, pasamos a esta plataforma, acá arriba, y de ahí arriba salen los 5 niveles. Los 5 niveles. Vale, veo que hay niveles como más altos y más bajos, ¿no? Supongo que también por edad. Correcto, hay niveles más bajos, más altos y más difíciles también, más complejos. Comenzamos a 3 metros, el que vemos adelante. ¿Sí? Se va siempre a 3 metros y es más o menos sencillo para chicos a partir de 6 años. Vale. Y después va aumentando en altura y en complejidad. Hasta llegar a 11 metros, que es el nivel 5, que llega allá al fondo cerca del tanque australiano. Ah, que es el más alto, ese es de allí. El más alto y más difícil. ¿Y esta aventura la suelen hacer padres e hijos? ¿Solamente hijos? ¿También adultos? No, es ideal justamente para ser padres e hijos. Ah. Es ideal para hacerlo en compañía de los hijos porque comparten un poco los miedos, se sí. ayudan. Queda muy piola cuando lo hacen padres e hijos. A veces te sorprendería. Pensarías que el adulto o el padre es el que menos tiene miedo y resulta que es al revés. Y luego es el hijo el que le tranquiliza, ¿no? Sí. Genial. Y bueno, chicos, este lugar me parece bastante, bastante bonito, tranquilo. Me ha repetido que eso no ha salido, que hace muy buena temperatura hoy. Mira, yo estoy manga corta, por ejemplo. Tenemos mucha suerte, la verdad, mucha suerte. Y esto ha sido esta parte de aquí. No sé si tendrán redes sociales, igualmente buscarlo si estáis por aquí. No es ninguna colaboración, simplemente quería enseñarlo. Y vamos a seguir conociendo esto. Va a haber muchos capítulos en Bariloche, porque hay tantas cosas que grabar que yo creo que voy a hacer varios capítulos, porque quiero grabar absolutamente todo. Por lo que me están contando todos, la imagen que yo estoy dando, saliendo en camiseta corta, es una imagen irrealista. Otras personas que me acaban de reconocer me han dicho: Marshall, ¿qué haces por acá? ¿Qué día tan increíble te ha tocado? Es muy difícil que en esta época haga este calor, ¿no? O sea, qué suerte hemos tenido, lo vuelvo a decir. Y bueno, ya regresamos a esta zona donde mi amiga Vero iba a montar en este lugar. ¿Habrá montado ya? No, todavía no ha montado. Está justamente ahí para montar. No me lo puedo creer. Si he pasado yo en aquella dirección, he estado como media hora y aún no ha subido. Nos estamos adentrando ahora bosque adentro, chicos, bajando por aquí, ¿vale? Este pantalón lo estoy manchando. Te abrirías el pantalón para vestir bien. Uf, va a estar bien manchado para después, que hoy es sábado de joda. Y mirad qué bonito es esto, ¿eh? Ahora, por ejemplo, vamos por aquí. ¿Eh? Por aquí. Y llegamos a un camino principal. Mira. Y aquí habrá que pegar un pequeño salto, sin problema. A ver cómo hacemos el salto mientras grabo.
Ahí está. Con una sola mano, chicos. Bueno, sin manos en realidad. Y llegamos aquí. Y bueno, ¿saben lo que estamos buscando? Estamos buscando un lugar donde tomar unos buenos mates como bien argentos que somos, ¿viste? Muy mal, Vero, ¿no? Como muy mal. El acento argentino mío, muy mal. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos a hablar como un español, joder. Es como que lo haces muy... Me cago en la leche. Vamos a buscar un lugar donde podamos, cuando nos imitan los argentinos, hablan como muy... Vamos a buscar un lugar, tío. Muy, muy serie de Netflix, diría yo. Y bueno, vas andando tranquilamente por aquí y de repente te encuentras en medio del camino unas amigas. Se llaman... Leticia y Patricia se llaman. Mira, aquí están. Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? El encuentro entre un perro y dos vacas. De momento están jugando. El perro no se atreve a pasar, ¿eh? No sabe por dónde ir el perro. La vaca le está siguiendo con la mirada. Mira, mira, mira. Uy, uy, uy. Pobrecito. No puede, el pobre perro. Mira, mira, mira. Vamos, venga, que tú puedes. Bueno, chicos. Sí. Mira qué vistas hay por aquí. Nos subimos a esta roca. ¡Uf! Mira, qué imagen tan épica la de Gaby, ¿eh? ¡Mira, mira! ¿Qué pasó? Para emoción. Para emoción. No, increíbles vistas, ¿eh? Increíbles vistas. A tomar matecito, chicos. Mira, ¿qué marca es la hierba? Yo uso la Cruz de Malta. ¿Vos cuál usas? ¿Plasadito? Don Omar. Don Omar, puedo tomar. Pero yo soy pro plasadito, ¿eh? Mi primera vez comiendo tortas fritas, más bebiendo mate, más teniendo estas vistas. Gracias a ella, que no quería salir en cámara, pero bueno, igualmente la grabo por detrás. Saluda, a ver. Ahí está. Bueno, amigos, ya hemos llegado de Cerro Otto. Lugar increíble, me ha encantado. Creo que todo el capítulo va a ser relacionado con ese lugar, porque creo que merece mucho la pena. Si venís por aquí tenéis que ir 100%. Ahora estamos dando una vuelta. Aquí se acaba este capítulo, pero voy a grabar el siguiente. No sé si el siguiente va a ser una degustación que vamos a hacer ahora, que se llama maridaje, más un crucero que vamos a hacer. Yo lo llamo crucero, pero creo que es una embarcación. O si juntar esas dos cosas o solamente grabar el maridaje. Depende de lo que nos den y depende de la experiencia y todo eso. Pero igualmente, chicos, gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Os leo en comentarios. Chao.